Actualmente hay 18 alumnos desde primero hasta sexto básico. La escuela está en sector rural y tiene se tres sellos educativos que son lo que resalta en la escuela, que son medio ambiente, folclore y escuela inclusiva. ¿Cómo ayuda a los chicos del sector de Choapa, Choapa Lindo y a su alrededor, tener una escuela inserta en su misma comunidad rural? ¿Cómo le ayuda a reconocer su naturaleza, a reconocer su cultura? ¿Cuál es el apoyo que entrega este colegio para tener esas condiciones? Acá se ha hecho una investigación de las características de la comunidad, que actualmente se encuentra de cierto modo dividida, y ha tratado de fortalecer igual en los sellos educativos, y esos son representativos de toda la comunidad, que son el medio ambiente, que también en la Junta de Vecinos está centrada en el medio ambiente, en el folclore y en el estar abierta a todos, no solamente a los alumnos, sino a todas las instituciones y grupos que quieran participar dentro de la escuela. En el día de hoy hemos visto que tiene una visita con una escuela particular subvencionada en nuestra ciudad de Yapel, con la Escuela Santa Teresa. Hablar un poquito acerca de esta relación y también qué actividad van a estar desarrollando esta escuela hermana, Santa Teresa, ahora con la Escuela Chapalindo. Bueno, este vínculo se empezó el año pasado, se gestionó con un profesor del Santa Teresa y fue bueno porque ambos grupos conocieron realidades distintas. Entonces el Santa Teresa quedó motivado y volvió este año a la escuela y es bueno para acá, sobre todo en el plan de formación ciudadana, y los niños conocen otra realidad. Y los niños de acá, como son el grupo es tan pequeño, establecen lazos y a la vez nosotros como docentes establecemos lazos y nos sirve como sociedad. Una buena manera de comenzar este término del mes de agosto, conmemorar ya este mes de septiembre. Habla un poquito acerca de cómo se está preparando la escuela para la conmemoración de estas fiestas patrias. Acá la comunidad está muy motivada, no solamente la comunidad escolar, sino la comunidad completa de Choapa. Hay personas que han venido a presentar y a dar iniciativas personales para participar en el acto del 15 de septiembre. Y vamos a tratar de abarcar todo Chile en el folclore y también invitamos a toda la comunidad, a la gente de afuera que venga acá el día 15 a participar.